Bienvenidos a todos los que se conectan a esta hora a través del canal Vox Move. Soy Beto Díaz y les doy la bienvenida al programa del día de hoy. Hoy nos acompaña y vamos a estar hablando acerca de si Bogotá avanza o si por el contrario se está quedando en estos tiempos y esta administración. Y para ello vamos a estar hablando con el concejal Álvaro Acevedo. Concejal, bienvenido a los micrófonos del canal Vox Move y de Palabras Más. Bueno, muy buenos días, cordial saludo para todas y todos, muy gentiles por invitarme a este programa. No, bienvenido. Es la primera vez que tengo la oportunidad que nos acompañe en este escenario, concejal. Quiero darle la bienvenida y quiero preguntarle, ¿salió usted ayer a marchar eso fue el martes y miércoles? ¿Fue alguna marcha o estuvo más bien vigilante de lo que estaba pasando en Bogotá? No, la verdad yo estaba en el terreno en unas visitas con unas comunidades y estuvimos el día de antier y el día de ayer estábamos en una sesión bastante larga en el consejo y no, la verdad no participé. Bueno, concejal. Concejal, hoy Bogotá amanece hacia el sur de la capital, puntualmente en el portal del 20 de julio, con unos paros, por decirlo de alguna manera, de miembros de trabajadores de Transmilenio, porque sus condiciones, según ellos, según lo que se ha reportado hasta esta hora, pues no son las mejores, no tienen dónde ir a hacer sus necesidades. Digamos, cercanas al punto donde trabajan, en fin, una problemática que se está viviendo allí. ¿Qué hace el consejo, concejal, y puntualmente usted, en torno a esta problemática que viven muchos de los que están trabajando con una parte del sector público, y en este caso, en Transmilenio? ¿O qué injerencia se puede tener ustedes como concejales en escenarios como Transmilenio? Bueno, hay dos variantes. La primera, hay que decirle a la ciudadanía que el Consejo de Bogotá tiene una función de control político y la otra de aprobar unos recursos que incluso de los sectores que más ha recibido aprobación de presupuesto en la estadía que llevo en el Consejo es el Transmilenio, el sector de movilidad en la ciudad. Pero nosotros nos encargamos de aprobar los recursos y quien ejecuta las platas, los dineros apropiados que son billonarios para sostener el transporte público en la ciudad, es precisamente la Secretaría de Movilidad que hace parte del Ejecutivo Distrital. Pero este tema no es nuevo, es un tema que ha venido sucediendo en administraciones pasadas desde la existencia de Transmilenio, donde la gran mayoría de trabajadores del sistema integrado de transporte público adolecen de una cantidad de beneficios que sí gozan otras empresas del orden distrital e incluso del privado. Entonces yo creo que es importante ponerle mucha atención porque el sistema se creó, en mi concepto, en falta de una planeación real. Por ejemplo, se quejan los trabajadores con los patiotalleres donde llegan los buses, donde terminan sus rutas y no tienen realmente las condiciones adecuadas para funcionar un paradero de esta naturaleza. No tienen espacios, vía ejemplo, sanitarios, que es lo que se queja la comunidad que maneja todo esto de transporte público, y otras garantías. O sea, es decir, este tema no es nada nuevo en el Consejo, ya se han dado diferentes debates de control político donde se han expuesto todas las dolencias de este sector de trabajadores y pues el distrito ha ido avanzando, pero no ha avanzado al ritmo que quieren los trabajadores en su seguridad social, en el médico, en las incapacidades, en las enfermedades profesionales que adquieren manejando los buses, en la seguridad para ellos mismos, en el momento en que manejan los buses, también en la adecuación de esos patiotalleres para que tengan comodidades normales y fuera de eso no se quejan los trabajadores únicamente, sino se quejan los barrios circunvecinos, porque no fueron adaptados en zonas retiradas
a los sectores residenciales, sino que carros que llegan a prender sus motores a las 2, 3, 4 de la mañana y son conjuntos donde la gente está descansando para madrugar a trabajar al otro día. Entonces es un conflicto que hay allí de la comunidad, tanto de el personal operativo, el sistema integrado de transporte público, como de los mismos barrios circunvecinos. No hay redes de alcantarillado donde puedan sacar las necesidades fisiológicas que hacen los trabajadores sin los malos olores y demás, sino que prácticamente en los patotalleres del norte, por ejemplo, más allá de la 170 del Centro Comercial Santa Fe, que hay uno en el barrio Mirandela, pues también hay problemáticas de esa naturaleza, malos olores, se quejan los vecinos porque hacen las necesidades casi que al espacio público, bueno, cantidad de cosas. Y sí, realmente Transmilenio y la administración debe ponerle más atención a esta problemática de estas comunidades. Ese diagnóstico que usted hace, concejal, es bien riguroso, por decirlo de alguna manera, pero ¿qué está haciendo como tal el consejo? Usted dice, podemos hacer control, pero pareciese que no pasara absolutamente nada, porque esta no es una sola, digamos, antes de que pasara eso que sucedió el día de hoy, de tomar medidas de hecho, pues usted lo ha planteado, esto no es una problemática de hoy, es una problemática que viene pasando y sucediendo, y pareciese que esta administración, y quisiera que empezáramos a ahondar un poco ahí, y es, esta administración, ¿qué ha hecho primero por ese lado, o qué ha permitido? Y lo segundo, ¿cómo calificaría usted la labor que viene haciendo, o que ya va a terminar este año, la alcaldía de Claudia López, para usted? Bueno, digamos que el control político se extiende a citar los funcionarios responsables y que tienen la jurisdicción y competencia en esta materia. Llegan al consejo, allí se hacen las diferentes exposiciones, se les ponen de presentes a los funcionarios todas las problemáticas que hay, ellos toman atenta nota y deben dar un resultado al consejo. Yo creo que la administración ha venido tomando conciencia sobre ese aspecto e igualmente participa la comunidad, pues exponiendo sus diferentes quejas, sus diferentes problemáticas. En igual sentido, la administración está en la obligación de darle una respuesta adecuada a esa comunidad. Hoy tenemos un personal protestando que realmente tienen su derecho, como cualquier trabajador, a gozar de todas sus prestaciones, a gozar de su afiliación a la aseguradora, a la administradora de riesgos laborales, a la ARL, tener acceso a los beneficios que se le da a un incapacitado, a pagar las incapacidades, a tratar las enfermedades, y eso en sí es lo que están protestando la gente. E igualmente a vigilar el parque automotor que realmente le sirva a la ciudad. Y el consejo ha venido pronunciándose vehementemente sobre eso, y ya serán los organismos de control, personería y contraloría, los que asuman una responsabilidad hacia el seguimiento a el compromiso que adquieren en el debate de control político a sus funcionarios. La pregunta que usted me hacía con respecto a si le va bien o le va mal a la alcaldesa Claudia López, pues hay varios factores. Digamos que uno de ellos es un periodo bastante golpeado por el tema de la pandemia. 2 años duramos en pandemia y pues se frustraron muchas acciones de la función pública, de la política pública, e incluso para nosotros los concejales pues nos vimos maniatados, porque la función nuestra es, especialmente de quien habla, es estar en el territorio y también acercando a la administración, cosa que se imposibilitó bastante. Y lo otro, pienso que le va bien en la medida en que se están viendo ya la ejecución de los proyectos, de los programas, ya empieza a cumplirse las metas del plan de desarrollo, que pues en este momento sería muy irresponsable decir que ya se han cumplido las metas y demás, ¿no? Porque incluso un proceso licitatorio de una vía, para pavimentar una vía en un fondo de desarrollo local, dura 6, 8 meses, el estudio, el diseño, y la comunidad muchas veces no entiende eso. Pero ya vemos que es una ciudad
que empieza a dinamizarse en muchos frentes de trabajo. Yo creo que la alcaldesa ha hecho lo humanamente posible para sacar adelante la ciudad. Y no olvidemos que es un periodo que también ha sido golpeado por muchas marchas, muchas protestas, bastante factores que conllevan a paralizar de una u otra forma la administración pública en el distrito. ¿Cree usted entonces que, digamos, la percepción que hay de la alcaldesa por alguna parte de la ciudadanía de que es una administración que va a pasar sin mayor trascendencia en Bogotá, es juzgarla un poco duro? Yo creo que sí. Yo creo que Claudia López, aun cuando yo pertenezco a la bancada del Partido Liberal, también he sido funcionario público, conozco bien los procesos administrativos, entiendo que uno quisiera como ciudadano ver de la noche a la mañana todo realizado, pero estamos hablando de recursos públicos que obedecen a un tratamiento más especial que si uno tuviera el dinero en el bolsillo. Entonces yo creo que la gente tiene que entender que ejecutar los presupuestos públicos conlleva bastante tiempo, conlleva más disciplina, ser más rigurosos, y que todo el mundo está encima, incluso unos organismos de control que están al acecho si comete o no comete un error. Entonces yo creo que el funcionario público tiene una gran responsabilidad y tiene unos términos que la gente muchas veces no los entiende. Pero digamos que le decimos a esos ciudadanos, porque muchas veces lo que sucede, concejal, es que la administración deja en los privados, digamos, la responsabilidad de, por ejemplo, hablo de la gente de Transmilenio, hablo de la gente, por ejemplo, de seguridad que presta la seguridad, entonces hacen un contrato con una empresa privada de seguridad y ya, pero no se vigila, por ejemplo, o quién vigila que los turnos no se excedan, quién vigila, es decir, como que contratamos a la empresa privada y los dejamos que ellos hagan con los pues, con sus empleados lo que vea, y no hay esa garantía, digamos, que esté alguien vigilando realmente que eso que se contrató, pues haya una calidad de vida detrás de esas personas que están prestando el servicio, en este caso a la administración. Digamos que hay unos responsables, indudablemente, hay unas facultades que la alcaldesa delega en unos funcionarios y tienen que asumir unas responsabilidades. En esa materia, pues hay unas interventorías que están obligadas a estar vigilando, inspeccionando, controlando la ejecución de esos recursos, pasando los respectivos informes, y con base en eso tomar unas medidas. Eso sucede en toda la administración pública del país. Si hay un contratista que incurre en una falta, llámese disciplinaria, penal, fiscal, entonces ese contratista tiene que ser sancionado, y muchos de ellos están siendo incluso procesados, porque cuando hay una licitación muchas veces los contratistas mienten que tienen recursos, que tienen el personal, y cuando llegó el momento de que se ganaron la licitación, pues obviamente demuestran todo lo contrario, y ese es un problema que es indudablemente perjudicial para la comunidad, tanto para la administración como para la comunidad que se va a beneficiar con la obra. Entonces, no pudiéramos nosotros, bajo una responsabilidad objetiva, de una vez entrar a culpar a, llámese Claudia López o los alcaldes que han habido, sino que todo obedece a un procedimiento sancionatorio o de cumplimiento o caducidad del contrato, o de para que pagar las pólizas, bueno, una cantidad de figuras. Pero diga, en términos generales, yo creo que la administración ha hecho una tarea y no hay que condenarla, sino por el contrario, estar pendientes de que se llegue a un feliz término con estas materias. El tema de Transmilenio es un tema delicado en mi concepto, porque hay unos operadores que tienen unas responsabilidades, y vuelvo e insisto, hemos hecho unos debates de control político donde hemos escuchado a las partes, y serán los organismos de control que tienen que votar o expedir las sanciones respectivas y las correcciones respectivas. ¿Qué viene? Bueno, entramos a un año electoral, concejal.
¿Y cuál es la propuesta que trae el nuevo, bueno, el liberalismo como tal para Bogotá? Porque todos esos procedimientos y todos esos procesos para la ciudadanía cree uno muchas veces que se estanca Bogotá, como que no avanza, como que se quedó ahí. ¿Qué le está proponiendo el nuevo, bueno, con el nuevo liberalismo lo tengo, ¿qué le está proponiendo el liberalismo colombiano a la ciudadanía para estas próximas elecciones? ¿Para dónde debería ir la ciudad? Bueno, primero que todo hay que ser conscientes, y así lo dicen los estudiosos, los estadistas, los economistas, los sociólogos, bueno, en fin, todos los estudiosos, Bogotá, los científicos, el mundo va, y especialmente nuestra ciudad, va a demorar un tiempo en volver al ritmo que traíamos antes de la pandemia. Incluso hay una cantidad de gente que está siendo perjudicada, que no se ha podido recuperar con todo el tema del COVID. Entonces yo creo que va a pasar un buen tiempo para que volvamos a coger esa dinámica, ese ritmo que traíamos anteriormente. El Partido Liberal pues seguirá en su misma tónica, es un partido que le apunta siempre a lo social, a que lleguen políticas públicas realmente que beneficien a las comunidades más vulnerables de esta ciudad, participará en los grandes proyectos de infraestructura. Queremos una ciudad con mayor ejecución presupuestal, una ciudad que sea incluyente, que el liberalismo le apunta siempre a que las decisiones que se tomen realmente sean lo mejor para la comunidad, la distribución realmente equitativa de los recursos al interior del plan de desarrollo. De pronto ha habido esa falencia en administraciones pasadas que tienen solo centrado un punto y los demás sectores se quedan rezagados. Por ejemplo, la seguridad de la ciudad sufrió un revés presupuestal con respecto a la administración pasada. Los recursos se menguaron bastante y creo que eso es para analizarlo. El tema de oportunidades es un tema muy liberal. Creo que algo que se ha venido discutiendo es cómo realmente darle participación efectiva a los jóvenes dentro de la política pública del distrito y no dejar en letra muerta que sí, que los jóvenes vamos a apoyarlo, y siempre se habla de jóvenes, pero en el momento de abrirle espacio al mercado laboral, lo primero que le exigimos es un año de experiencia. Y resulta que un egresado joven que acaba con su diploma lo coge y empieza a buscar trabajo, encuentra todas las puertas cerradas. Entonces, ahí es donde hay que mirar, y lo hemos venido siendo desde el Partido Liberal, que la experiencia que se pida sea la práctica que hizo ese joven en la universidad, y no que le establezcan un año o 2 años de experiencia, porque de lo contrario va a tener la puerta cerrada en la administración. El tema de la educación, seguir ahondando en la jornada única, en las comidas calientes que tienen derecho, el control exhaustivo que hemos venido haciendo siempre desde el Partido Liberal para que los recursos no se despilfarren y le lleguen alimentos de mala calidad a todos los estudiantes de la ciudad, seguir avanzando con el tema de los colegios, la universidad pública, descentralizarla, especialmente la distrital, que la tengamos en otras localidades, no solo en las 3 localidades que viene funcionando, especialmente en Kennedy, en Ciudad Bolívar y Bosa, sino que Suba debe tener acceso a la educación pública de la Universidad Distrital, Pero no cree usted. USME. O sea, son cosas que se trabajan dentro del partido, pero que deben haber más participación hacia las afueras del centro de la ciudad y no concentrar el poder como siempre se ha venido haciendo. Pero no cree usted que el Partido Liberal ha perdido protagonismo y ansias de poder, es decir, o ese protagonismo de querer ser alcaldes, de volver a ese tema, sino que terminan siempre los, digamos, concejales, digamos, haciendo una bancada pequeña en el Consejo de Bogotá, no se ve o se vislumbra, por ejemplo, usted habla de esos nuevos jóvenes o que salen o que, en fin, pero no se ve, por ejemplo, en el Partido Liberal, esos nuevos liderazgos
que muestren, digamos, esos nuevos líderes que quieran volver a darle al Partido Liberal un protagonismo en Bogotá. ¿No siente usted que puede pasarles lo que le está pasando hoy al Partido Conservador, que terminen relegando, digamos, sus ansias de poder, como está pasando con el Partido Conservador en Bogotá? No, yo no creo eso, y no es cierto lo que usted está diciendo. El Partido Liberal es un partido, Bogotá es una ciudad liberal. Por historia. Pero ¿hace cuánto no tenemos un alcalde liberal, concejal? Pero es una ciudad liberal que ha tenido participación en todas las elecciones y no es la bancada pequeña. La bancada liberal es la segunda más grande de la ciudad, que no hemos tenido el poder en las últimas décadas, es cierto. Yo creo que el Partido Liberal se ha venido vitalizando. Es un partido liberal que es democrático, hasta en la conformación de sus listas a los ediles, es un partido que abre consultas, es un partido que el que quiere participar, participa, y que no hace las listas a bolígrafo o a dedo. Eso se ha demostrado en la dirección del presidente Gaviria, de Simón Gaviria, se le ha dado a entender a la gente que aquí pueden participar todos. Lo que pasa es que hay que tener un trabajo real. Y los concejales, por lo menos los siete que estamos acá, entramos en franca lid compitiendo, vienen otras personas a concursar. Y se ha dinamizado porque hay concejales que llevan mucho tiempo y otros que llevamos muy, muy, muy poco tiempo, tuvimos la oportunidad de participar y entramos. Bogotá es un foco liberal, hay que seguirlo trabajando, invita a los jóvenes, invita a participar en sus consejos liberales, en sus comités liberales. Y yo creo que la bancada liberal ha sido una bancada disciplinada. Es una bancada que incluso compitiendo contra gentes que han tenido el poder, Cambio Radical, Centro Democrático, mismo Partido Conservador, son fenómenos que se han dado políticamente, el mismo Polo Democrático, y el Partido Liberal se mantiene con tendencia a la alta, a la subida, y creo que vamos a seguir avanzando. Yo creo que el Partido Liberal tendrá también su participación en esta elección, en la elección de alcalde. No sé, perdón, no sabemos cuáles personas van a llegar en representación del Partido Liberal, pero el Partido Liberal es un partido activo. Sus concejales, sus ediles son trabajadores, trabajan la democracia a toda hora, estamos en todas las localidades forjando liderazgo, participando en las juntas de acción comunal, participamos en asociaciones de padres de familia, en la misma realización de las obras en los barrios, en la política pública del distrito, ni se diga. Es una bancada ejemplar en el Consejo de Bogotá, y yo creería que es la bancada con más identidad, más estabilidad que puede haber en el Consejo de la Ciudad. En lo local, sí, digamos, usted tiene razón en el sentido de que, digamos, en los ediles son los que más ediles tienen en Bogotá. Y pero a lo que yo voy es, si tienen tantos ediles, ¿por qué eso no se ve representado? Y si es la segunda bancada más grande, ¿por qué no se ve representado en el momento de las elecciones a la alcaldía de mayor de Bogotá? Porque es ese fenómeno tan distinto, eso que hay en lo local no se ve reflejado en las votaciones. Incluso la última votación en Bogotá, donde fue la alcaldesa Claudia López electa, pues no hubo un candidato liberal en esa elección fuerte que estuviese entre los, digamos, cuatro visibles en ese momento, que era Miguel Uribe Turbay, que era Carlos Fernando Galán, Claudia López y Holman Morris. Creo que eran los cuatro que más se veían en esa línea, pero no ve uno que eso que está ahí en lo local se traduzca en un candidato fuerte, liberal. Digamos que de pronto había una ausencia en candidatos, y el partido siempre ha participado activamente en las elecciones, y tan democrático es el Partido Liberal que se dejó en libertad en un momento dado por quien se asumía el voto libremente. Pero nosotros tuvimos un candidato muy fuerte, que fue el doctor Rafael Pardo,
sacó un excelente resultado, no se nos dieron las cosas. En la elección pasada mucha gente quedó en libertad y algunos terminaron votando un sector del liberalismo por Claudia López, otro por el doctor Carlos Fernando Galán. Pero yo creería que para esta contienda el Partido Liberal está pues enfilando sus baterías, se está reuniendo y está examinando cómo afrontar la elección a la alcaldía. Pero en el fondo el Partido Liberal es un partido liberal fuerte en nuestra ciudad. Ahí es que encauzar mucho el liderazgo de quién va a asumir realmente la candidatura y si va a participar en coalición o cómo lo va a hacer. Eso todavía no se ha decantado. Pero creo que usted lo ha dicho, el Partido Liberal, aún no teniendo el poder en tantos años, mantiene 7 curules frente a partidos que tuvieron el poder en las últimas administraciones. Lo superamos totalmente. Quiere decir que el Partido Liberal, y en materia de edilen ni se diga, usted lo ha dicho, es un partido que trabaja constantemente en la comunidad y es muy fuerte. Pienso que ahí es que orientar a quién realmente podemos apoyar como candidato de liberalismo para fortalecer la lista, fortalecer los ediles y fortalecer los concejales. ¿Se puede decir entonces en conclusión que sí hace falta unos liderazgos visibles a nivel Bogotá, pero digamos no locales porque los hay, sino más visibles a nivel Bogotá como tal, ciudad? Sí, yo diría que de pronto los hay, sino el tema es hasta dónde se decide el partido de ir a una contienda con un candidato propio y creo que le hace falta hoy al partido y bueno, ahí está el partido reuniendo, mirando desde la esencia del partido qué personas podrían asumir esa representación e ir a la contienda, es eso. ¿Qué tanto, digamos, tiene el costo político, concejal, cuando, digamos, sabemos que la administración es del Partido Verde, ¿cierto?, en cabeza de la alcaldesa Claudia López, pero hay partidos que han cogobernado con ella. Muchas veces los ciudadanos solo le echan, digamos, el para bien o para mal, la responsabilidad solamente a un partido o a una figura como tal, de cómo fue la administración o cómo va los hilos de la ciudad o del país. ¿Qué tanto responsabilidad tiene el Partido Liberal en las decisiones que tomó esta administración? Yo creo que el Partido Liberal ha sido muy juicioso. Y hablo de los 7 concejales. Sí, claro. El Partido Liberal ha sido juicioso en el entendido de que las decisiones que se han tomado han sido en forma independiente. El Partido Liberal, así como ha votado decisiones favorables a la administración, también ha votado decisiones negativas que de una u otra forma pues le conviene a la ciudad o no le conviene, pero las ha tomado. Ha tomado decisiones negativas frente a la administración. Todo no ha sido 100% aprobado por el Partido Liberal. ¿En qué no han ido, digamos, los liberales en esta administración? Consideramos que las decisiones que se han tomado han sido de una u otra forma en pro de la comunidad bogotana. Nosotros hemos tomado unas decisiones siempre ajustadas al beneficio de la comunidad. Pero entonces usted puede decir que el partido, bueno, la bancada liberal no ha tenido cuotas burocráticas en esta administración, concejal. Pues si hablamos, digamos, directamente de que se han tomado esas decisiones en pro de la ciudadanía. Digamos que el Partido Liberal se declaró independiente, hace parte de una coalición de gobierno, pero es un partido de carácter independiente. No es una camisa de fuerza que se va a dar un proyecto o la aprobación de unos recursos y ya dijo la administración que es así. No, la administración, el Partido Liberal ha hecho sus aclaraciones, también ha votado decisiones que no pueden convenirle a la ciudad o no. ¿Cuáles, por ejemplo, cuáles no han apoyado usted esta administración que creen era perjudicial para la administración? Bueno, yo creo que en desarrollo de cada proyecto habrán artículos que le convienen o no le convienen a la ciudad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no estábamos de acuerdo dentro del plan de ordenamiento territorial que se establecieran las unidades de planeamiento local, que le perjudicaban
a toda la división territorial de la ciudad en las 20 localidades por las unidades de planeación zonal. Ahí dijimos no, nosotros no estamos de acuerdo, no está el suficiente sustento y muchos estábamos muy dispuestos a votar ese tema, aun cuando el plan de ordenamiento territorial no fue aprobado, en el fondo sí, nosotros dijimos no estamos de acuerdo. Y eso lo dirimió ya prácticamente la Corte Constitucional, que le dijo a la alcaldesa no puede tocar este tema porque es esencialmente competencia del Consejo de la Ciudad. Y otros temas que se han venido tocando. Pero mire, más allá, diríamos que el Partido Liberal no tiene en el distrito una cabeza de entidad, un secretario, un gerente, que se le haya asignado al Partido Liberal. No voy a decir que la gente no tiene participación en el distrito frente al tema burocrático, que hayan personas que estén trabajando no a nombre del partido, sino con la ideología liberal que han llegado allí. Eso sería mentiroso de mi parte. Pero en el distrito no se puede decir que el Partido Liberal se le haya dado una participación como a los partidos de gobierno. Llámese Polo Democrático, llámese el Partido Verde, que fueron partidos hacen parte del gobierno. Entonces, el Partido Liberal sí ha jugado un factor muy importante en la toma de decisiones de la administración y creo que es lo correcto, porque uno no se puede oponer, por ejemplo, a la construcción de los colegios en el distrito, pues hay que votar, ¿sí? No se puede oponer a la ampliación, al plan vial del norte, no se puede oponer, porque son obras de gran infraestructura para la ciudad. No se puede oponer a la construcción de jardines, no se puede oponer al programa de jóvenes a la U, ¿cierto? Son programas que hay gente en el consejo que no les gusta, es diferente. Sí, hay manzanas, ¿sí?, del cuidado que también son muy, digamos, creo que fue la bandera de esta administración. Pues, el sistema distrital de cuidado que a mí, en lo personal, me parece fabuloso que se le llegue con recursos a esas madres, padres, cuidadores, o llámese de niños, de personas en condición de discapacidad. Ese programa incluso me motivó a mí como ponente del Plan de Desarrollo de la Ciudad a apoyarlo porque vi que realmente le iban a llegar recursos a las gentes menos favorecidas y que jamás han sido tenidas en cuenta. Yo lo manifesté así a la alcaldesa y fue lo más me llamó la atención en el Plan de Desarrollo. Pero el Partido Liberal ha sido una pieza muy decisiva frente a las políticas públicas del distrito, como una bancada seria, responsable, de 7 concejales, la segunda bancada más grande del consejo. Pero volvemos a lo mismo, es decir, esos apoyos han sido más pensando en el bienestar de los ciudadanos que cuotas en diferentes entidades, así no tengan a la cabeza alguna entidad, pero volvemos a lo mismo, y es, si se va a castigar esta administración, la ciudadanía, ¿a cuáles cree usted que son los partidos que debería también castigar, por decir de alguna manera, si es castigar o favorecer, dependiendo de la administración, de cómo lo vea cada quien, ¿cierto? ¿Cuáles creen que han sido esos partidos que han apoyado, digamos, hombro a hombro a esta administración? Pues todos los partidos. Desde todos. Todos actuamos en forma independiente. ¿El Centro Democrático, por ejemplo, también ha sido parte de apoyar esta administración? Ha sido una oposición que realmente no es oposición, porque encontramos lo mismo. Es un partido declarado en oposición, pero que en el fondo vota decisiones que le convienen a la ciudad, ¿sí? La construcción de hospitales, usted no ve un partido en oposición votando que no se construyan los hospitales en la ciudad. Usted no ve un partido no apoyando las partidas presupuestales para la universidad distrital. Usted no ve un partido en oposición no votando recursos que realmente beneficien a la comunidad en forma directa en materia de acueducto, alcantarillado, el presupuesto de la empresa de acueducto. O sea, habrán unas posiciones que van en contra, por ejemplo, el tema de la región metropolitana. A algunos concejales o partidos les pareció como el Polo Democrático, en su sabiduría, Colombia Humana, UP Maíz y el Centro Democrático, no estuvieron de acuerdo que se aprobara la región metropolitana. Ellos tuvieron sus razones, ¿sí?
Bueno, múltiples factores. Nosotros sí consideramos que se debía integrar la región del departamento de Cundinamarca con Bogotá, por múltiples factores. Somos hermanos, muchos municipios no tienen agua. Creo que Bogotá, que se suple el agua de Cundinamarca, que baja por gravedad aquí a la ciudad, pues lo más lógico es que a Cundinamarca los municipios que van de aquí para abajo, como el Salto de Tequendama, el San Antonio, Mesitas, Biotá, Apulo, Anapoima, La Mesa, pues lo más coherente es que se compartan esos servicios porque no somos unos más que otros. Entonces, bajo ese contexto, el Partido Liberal terminó votando la región metropolitana por otros factores, cómo hacer que los alimentos lleguen en forma directa a la ciudad y no haya intermediación y el costo de vida sea más caro para nosotros y también para los que producen los alimentos del campesinado. Pues son muchas cosas que hay que, mejor dicho, moler sobre este tema. Concejal, usted hablaba precisamente de que vinimos, esta administración y la administración del Consejo, contándolo a usted, pues pasamos 2 años en el tema de la pandemia, ¿cierto? Algunos ciudadanos tuvieron que, bueno, incluso poner en su momento trapos rojos porque la administración no se veía por ningún lado. Pero a pesar de que ustedes fueron la primera corporación que salió a trabajar así fuera de manera virtual, fueron los primeros, y hay que reconocerle a este Consejo de Bogotá, que en ese momento fueron los primeros que se pusieron las manos o se remangaron las mangas y empezaron a trabajar. Yo quisiera preguntarle qué se le quedó a usted por hacer de eso que prometió en esta campaña, o bueno, en la anterior campaña, porque realmente no sé cuáles hayan sido esas promesas o a lo que se comprometió con su ciudadanía, pero a raíz de que se pasó, digamos, esta pandemia, ¿qué se le quedó a usted por fuera de su gestión que no haya podido y que de pronto usted diga, oiga, ya estos meses que quedan no me alcanzan? ¿Qué es lo que se le quedó por fuera de pronto que usted diga, oiga, que se pudiese hacer ahorita pronto? Pues en la función de un concejal, como es el debate de control político, pues a uno se le quedó recorrer muchos territorios de las localidades. Ya el tiempo no nos da, fueron 2 años encerrados, aun cuando usted mismo lo dice. El Consejo de Bogotá es una corporación la más importante a nivel del Consejo de Consejos en el país. Es una corporación que crea, que innova. Hoy es un consejo admirable, hay la experiencia, hay muchos jóvenes, pilosos, estudiosos, no encontramos un consejo de esos anteriores, paquidérmicos, que estaban era allí, al acecho, muchas cosas. No, hoy encontramos un consejo admirable bajo todo punto de vista, y yo creo que se nos quedó a todos visitar mucho más comunidades, llegar más con la presencia del distrito, y creo que ya superada la pandemia, vamos a seguir trabajando, si Dios nos tiene, para seguir acá en la corporación y la comunidad, seguir avanzando en muchas cosas que lleguen al plan nuevo de desarrollo y velar porque los recursos lleguen a esas comunidades que están esperando por décadas enteras. Entre eso, el metro. ¿Cómo vio usted, por ejemplo, la injerencia del presidente en el metro de Bogotá, pasándose incluso el Consejo de Bogotá y la misma alcaldesa, como si fuese un dictador? Bueno, yo creo que el alcalde pues tiene su propósito, siempre lo ha demostrado, el presidente de la República, el doctor Gustavo Petro Urrego, tiene su propósito, ha tenido su inquietud de que la primera línea vaya subterránea. En mi concepto como abogado y mi concepto jurídico y criterio jurídico es que ya no puede haber marcha atrás. Dura lex, sed lex, dura la ley, pero es la ley. Ya hay un negocio jurídico, hay un contrato, y uno tiene que dar ejemplo en el cumplimiento de la ley. Ya hubo un momento, no se pudo hacer en el periodo del doctor Gustavo Petro, que se varió el diseño, el estudio, bueno. Ya hay un negocio jurídico entre el distrito, con recursos del distrito, de la nación, la banca multilateral, con un contratista extranjero que es una empresa china, y pues
Es un contrato que es ley para las partes, debe cumplirse como se dijo. Si hay una variación, no puede, hay una modificación del contrato, no puede variar el objeto del contrato. Y pues lo que se ha dicho, vendrían cantidad de pleitos, de problemas para la ciudad, y en última los asume es la ciudad con sus impuestos. La ciudadanía no es el gobernante de turno. Entonces yo creo que el interés general debe primar sobre el particular, así hayan pasado 4 o 5 alcaldes que han tenido esa iniciativa. Creo que la primera línea del metro debe hacerse como está, respetarse en las cláusulas, que puedan haber unos otros sí, pero por el bien del objeto contractual, ¿sí? Entonces creo que la alcaldesa obró bien. El doctor Gustavo Petro podría ayudarnos con mirar la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta línea del metro, porque la ciudad hay que darle la vuelta. Las gentes del suroriente necesitan el metro, localidades como Rafael Uribe, Tunjuelito, Ciudad Bolívar, incluso la parte baja de Usme, esos sectores necesitan el metro, pudiera ser subterráneo. La parte de interconectar Bosa con Fontibón Kennedy y Bosa, pues sería otra, o suba con Kennedy, Fontibón Kennedy y Bosa, sería otra línea del metro. O sea, hay muchos caminos por recorrer, pero por ahora creo que se han tomado bien las decisiones hasta este momento, y por el bien de la ciudad debe hacerse el metro elevado. Ya no hay otra reversa atrás. Aquí vino la alcaldesa, aquí vino la alcaldesa Claudia López, pues siendo candidata con un tablero diciendo, bueno, aquí va a ir el metro, ta, 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 ta. Nos hablaba de unas líneas de metro y pasó lo de la avenida 68, que terminó metiendo Transmilenio por la avenida 68, concejal. ¿Es tan así que no se podía reversar ese contrato de la avenida 68? ¿Es algo más o menos con lo que está pasando con el metro, que ya como se contrató toca hacerlo? ¿O sí se podía reversa? ¿Y hasta dónde uno realmente, y que usted nos guíe a los ciudadanos, concejal? ¿Por qué? Porque vienen acá muchos parlanchines a decirnos, como la alcaldesa Claudia López, a decirnos, aquí no va a ir el metro, aquí no va a ir el Transmilenio, aquí va a ir metro. Vamos a hacer unas cosas elevadas, vamos metro por acá, metro por allá. Entonces uno veía una cantidad de metros y decía, bueno, se acabó Transmilenio, vamos a ver una ciudad llena de metro. Pero la realidad es otra, la que entrega la ciudad hoy es otra, es Transmilenio en la avenida 68, muy probablemente por la avenida Boyacá. Entonces, uno como ciudadano, ¿hasta dónde puede creer de tanto político parlanchín que hay? No, el ciudadano tiene que estar es apegado a la ley y el funcionario. Porque una cosa es lo que puede decir una persona en el momento de una campaña, ¿sí? Y otra es cuando asume su responsabilidad de cumplir la ley que le establece unas reglas de juego, ¿sí? Entonces, bajo ese parámetro, si hay unos negocios jurídicos ya, una relación jurídica trabada, un contrato que usted echarse para atrás le implica unas sanciones, una cláusula penal, por ejemplo, una demanda donde el contratista y esta ciudad y este país están llenas de demandas precisamente por esas imprecisiones, por el abuso del poder en un momento dado, por obrar por fuera de la norma, por querer satisfacer de una u otra forma a sus electores o cumplir determinados compromisos que se adquirieron. Pero cuando usted asume el rol de funcionario público, la ley misma le va trazando el camino y no es el que usted quiera, ¿sí? Por voto, opinión o por lo que sea. Entonces, el camino correcto que tomó la alcaldesa fue ese, era cumplir la ley. Ya lo que dijo atrás, pues es una responsabilidad que se debe tomar individualmente. Pero yo me he dado cuenta en el consejo, que hay algunos concejales, que la Corte Constitucional, las altas cortes, los jueces de la República, los fallos, la sentencia, la jurisprudencia, quedan en pañales y son a innovar una cantidad de cosas que no son. Nosotros como concejales tenemos que estar ceñidos a la norma. ¿Hasta dónde podemos ir? Hasta donde la norma nos permite. Y echar atrás un contrato que ya celebró el alcalde anterior y llegar a modificar, eso no existe. Eso no puede existir, porque se le vienen las demandas
al distrito. ¿Y quién las paga? Pues los ciudadanos. Que hay que modificar en parte el contrato, que eso es susceptible. O sea, que se pongan de acuerdo el contratista y el contratante de hacer determinados ajustes es diferente. Pero cuando usted le dice que ya está contratado el Transmilenio por la 68, que ya hay unas pólizas de cumplimiento de esa obra de garantía, que ya están arrancando y que llegó el nuevo alcalde, no, un momentico, usted no va a hacer esta obra porque voy a echar para atrás este proyecto porque yo se lo dije a la comunidad. Eso no puede existir. Siempre hay que hablar con apego a la ley. En ese orden de ideas, concejal, ¿qué no debemos? Es decir, en la próxima elección que estamos a punto, yo que ya los veo en marzo, empezando ya a hablar y decir, ¿y qué debemos tener en cuidado nosotros para no creer en esas falsas promesas que usted está diciendo? No se puede porque es que la ley no lo permite. Entonces, por ejemplo, si nos van a venir a hablar de un candidato, el metro subterráneo ya no se puede. No se puede porque el mismo consorcio chino lo ha manifestado, la misma alcaldesa lo ha manifestado, y no solo porque ellos lo hayan manifestado, sino que ya hay unos contratos de ejecución. Ya se compraron 1.338 predios en el distrito, se han comprado, ¿sí? Ya el metro, así no lo estemos viendo, está avanzando. Eso está avanzando a pasos agigantados. Ya se acerca al 20% de ejecución del proyecto, que ya empiezan a, más adelante se van a empezar a ver las pilonas, bueno, todo el trabajo estructural superficial es diferente. Ya se han cambiado todas las redes eléctricas, se han movido postes, cables, cableados, se está trabajando de una forma tenaz. Entonces ya no se puede venir a decir, no, es que es subterráneo, porque los que estamos encima de eso sabemos que son miles de millones. Tengo entendido que más de 2.6 billones de pesos se le han transferido ya a la empresa Metro y más de 600 mil millones al consorcio chino. Entonces uno dice, bueno, ¿y esa plata? Pues sí, vamos a hacerlo subterráneo, borrón y cuenta nueva. No, eso genera una cantidad de gastos, de problemas para la comunidad bogotana, y que está comprometido el 70% del recurso de la nación y el 30% del distrito, más la creencia en la inversión extranjera en el distrito, pues cómo va a quedar, y sobre todo la inseguridad jurídica en que entramos. Entonces yo creo que eso no va a ser en mi concepto jurídico. ¿Qué otros temas, al igual al metro, ya se nos está acabando el tiempo, pero qué otros temas, al igual que el metro, debemos estar los ciudadanos de que no vayamos, digamos, a que primero entremos y miremos, oiga, vea, jurídicamente se puede, esto no se puede, esto sí se puede? Que no vengan a hablar y a decir, oiga, esto va, voy a hacer esta locura. Que no, digamos, debemos estar así como el metro. ¿Qué otros temas usted cree que no se, que son inamovibles para la próxima campaña electoral, para que los ciudadanos por lo menos tengan una luz y vigilen un poco más en las promesas que van a hacer los próximos candidatos? Es que cada gobernante tiene unas metas, unos programas, dependiendo lo que le vaya a proponer a la ciudad, ¿sí? Alguien se le puede ocurrir, bueno, vamos a que todos los trabajadores que hay en el distrito por órdenes de prestación de servicio sean trabajadores oficiales, sean empleados públicos en plantas provisionales, los miles de trabajadores. Eso no va a suceder porque no tenemos la plata, no tenemos los recursos. Seguirán existiendo las órdenes de prestación de servicio, personal contratado a esa modalidad. ¿Qué vamos a hacer? 1.000 jardines, 2.000, no va a ser, no está la plata. Como el presidente cuando fue alcalde, bueno, que dijo los jardines y no los hizo. ¿Qué vamos a hacer? 20 universidades. La gente saca una cantidad de cosas que presupuestalmente no son. Está muy endeudada la ciudad, concejal. Sí. Quedó muy endeudada con todo lo que... Bueno, yo creo que en comparación a muchas administraciones no veo que tenía más cupos de endeudamiento, más cupo, pero esta ciudad creo que se ha endeudado en la medida en que ha podido, por precisamente el tema de la pandemia, que nos llevó a incluso a hacer unos cupos de endeudamiento para medio estabilizar lo que se traía, y en otros factores
creo que la ciudad debe ser consciente de que sufrimos un proceso pandémico y estamos en un periodo pospandémico, aun cuando ya se dice que hay muchas variables, ya la ciudad empieza a reflexionar sobre eso. Pero yo creo que no se endeudó como muchas más. Bueno, concejal, yo quiero agradecerle esta hora que estuvo acá, que se nos pasó rapidísimo. Quiero agradecerle este tiempo que tomó para hablar de la ciudad, hablar de la gestión de Bogotá. Muchísimas gracias por venir a Palabras Más y al canal Vox Move. Bueno, muchas gracias y vamos a seguir trabajando desde la bancada del Partido Liberal. Seguimos, nosotros somos una curul esencialmente popular, dirigida hacia las comunidades más vulnerables donde yo vengo, del suroriente, y seguiremos trabajando porque esta ciudad sea más incluyente, siga avanzando, que viene avanzando. En contestación a su pregunta, la ciudad sí avanza, muchas veces pues no quisiéramos verla ya desarrollada, pero en poco tiempo veremos una ciudad pujante, y cada administrador que llega a la ciudad, cada alcalde o alcaldesa hace su tarea, pero infortunadamente surgen factores ajenos y se ven paralizadas las cosas, pero bueno, ahí vamos. Bueno, concejal, muchísimas gracias, y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Ya saben, nos pueden ver todos los jueves, 8 de la mañana. Recuerden seguirnos, @palabrasmás, @canalboxmovie, y a mí me pueden seguir en @betodíasb. A nuestro director William Mesa, muchas gracias, nuestro productor Fernando Cumaco, muchas gracias, y nos vemos el próximo jueves. Chao, pues.